En ese nuevo sector nos trasladamos hasta el municipio de Calamarca, allá en la provincia de Roma, en el departamento de La Paz, donde se rinde un justo homenaje a nuestra querida patria, Bolivia. El Gobierno Autónomo Municipal de Calamarca rinde un justo homenaje patriótico por el 6 de agosto, aniversario de nuestra Bolivia, donde se realiza el desfile cívico a esta fecha tan alusiva y muy importante para todos los bolivianos, que con la participación de su alcalde municipal y concejales de este municipio demuestran el patriotismo de niños y jóvenes hacia nuestro país. Y nos verá morir. Felicidades, sin su homenaje, la unidad educativa. Es eso, la presencia profesional del gobierno de todo el municipio de Calamarca, la cabeza de nuestro gobierno, el cargo municipal, el consejo de Semana. Consejo municipal en zona, el personal del gobierno de todo el municipio de Calamarca, el informado de los colores que caracteriza. La presencia de las autoridades municipales, nuestra policía boliviana, el director distrital, hermanos, les damos espacio, por favor. Y las diferentes entidades, rinden su homenaje. Muchas gracias por la participación y activismo que tenemos en estos 196 años de fundación de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Lindas flores de Carina, Central Agraria, Barcelona Sisa. La Culegraca, Chacha y Armi, el Pataca, la Pinga, Sestani, Mararaca, Florida, Colosio, Marquesana, Acidita, la presencia de los directores de nuestro distrito educativo, Calamarca, los señores directores, nuestra unidad educativa, nuestra Cuerda, Río del Carmen, a la cabeza. En principio, muchas felicidades a todos los hermanos de Calamarca por estar presentes en la actividad que hoy se ha desarrollado en el aniversario de los 196 años de independencia de nuestra querida patria Bolivia. De gran manera, la magnitud en el que hoy hemos visto, porque por el tema pandemia no se puede aglomerar mucha población en el sentido, pero ha habido civismo, patriotismo en la población de Calamarca, de diferentes subcentrales quienes hoy han estado presentes. Se los agradezco mucho por el esfuerzo que han hecho, por el civismo más que todo. El año pasado no se pudo porque había pandemias, no teníamos mucho acceso de reunir, digamos, mucha gente. Es por esa razón que no ha habido desfiles, parte del civismo. Este año sí, tenemos, ojalá al año, Dios quiera que ya no exista esa pandemia, el COVID-19.